Merece la pena el Intel i7 SMI700 ahora que estamos llegando a 2024 y la GTX 1060 de 3 GB o la de 6, son productos que puedes encontrar muy fácilmente en el mercado de segunda mano si quieres actualizar un equipo que tengas inferior a este. La i7 1700 lo puedes encontrar por unos 60 euros y una GTX 1060 de 3 GB o de 6 GB entre 60 y 70 euros, pero de verdad rinden bien con los juegos actuales. Vamos a hacer una prueba en el videojuego Fortnite. Lo vamos a hacer con gráficos en modo fidelidad gráfica, o sea, modo rendimiento. En modo rendimiento con todos los ajustes en alto. En DirectX 11 con los ajustes en bajo. Y en DirectX 11 con los ajustes en bajo, en bajo y FXAA activado para tener un poquito más de calidad. Y también lo vamos a probar en medio con FXAA. ¿Crees que moverá bien este juego? Aquí os dejo las pruebas.